líder, la diversión. Venga, dale, vámonos. Vamos a comenzar. Acábatelo, acábatelo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. ¡Qué bárbaro! Oye, pero como quiera, mañana hay que sacar toda la ropa de invierno. Sí, mañana, sí. De hecho, no hay programa porque vamos a estar en nuestra casa. ¡Bendito sea Dios que vamos a venir a trabajar juntos! ¡Claro! ¡No! Mañana es un día muy importante porque cruza por primera vez la calle la mejor amiga. ¡Ah, sí es cierto! Que la princesita Nacelia le enseñó a cruzar calles. Ay, yo no me confío mucho en la princesita Nacelia, No. Ayer decías, es que la princesita Nacelia, no, qué bruto le enseñó. Oye, pues ya cambié de opinión, porque hoy, más o menos, ya por poquito la apachurraba un carro a ella. Entonces, no importa, porque si se queda atravesada en la calle, todos le van a gritar, ¡Oye! Y va, ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Oye! Y a verme, también voy. Oye, pero sí. Eso es princesita.
cita en Celia. Pero espérame. Pero ojalá y no la pueda cruzar mañana, porque mañana va a ser mucho frío y va a estar lloviendo. Tiene que cruzarla mañana. Ah, no, entonces no, es muy peligroso. Con impermeable y todo, va a ir bien protegida, pero ella tiene que cruzar la calle. La visibilidad de los carros no está bien porque se empañan. Pero yo estoy segura que nuestra manager Ana Celia va a hacer algo, va a utilizar magia para que mañana haga sol. Ah, no, sí. ¿Tú crees? Tiene un frente frío, pero a todos los días que Dios guarde la obra. Cuiden mucho a los recién nacidos y a los de la tercera edad, hombre. ¡Ey, qué bueno! Ya vete para tu casilla. Cuiden mucho. Es por tu bien, es por tu bien. A los adultos mayores, de verdad. Porque, si quieres, mañana no vengas. Soy más sano que todos ustedes, fíjense. No, soy más sano. Yo me pongo una vez al año nada más. ¿Cómo? Más sano. Ah, con este. Oye, ¿cómo se siente Liz de que su otro tu yo? Tu sobrina. ¿Su otro yo? Tu sobrina. Pues me siento muy orgullosa que ya aprendió a cruzar las calles. No, ganaste premio. Por fin, a la mejor. Mayito, Isadora nada más le enseñó a bailotear ahí en medio de todos los carros. Sí, Isadora, de verdad no que... No la va a librar. Vaya, creo que Isadora es de Linares porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Qué bárbaro, en serio, ¿eh? Pero ahora sí, tengo la coreografía completamente veraz, maravillosa, sensacional, de mis meseritas. Espérame. No se van a equivocar para nada. No, está loco usted. Es la coreografía de los meseritos. No. Es que no está loca. Yo sé que la verdad es que ustedes tienen la presión de ellos que las están molestando. Pero si lo hacen a solas... ¡No importa! Hoy no queremos bailar. Es que hoy no les toca. Y aparte, hoy no están en condiciones las meseritas de bailar. Espérame. Una le duele un pie, una la mano, la otra la boca, la otra el ojo, la otra el oído y no puede. No las solapes. Aparte, tú eres una manager. Si nos pones a bailar, princesita Nacelia nos va a decir, ¡foyegue! Y le vamos a follear. ¡No! Tú no la solapes, ¿sabes? Esta bola de floja. Deberías ensayar para aprenderse bien la coreografía. ¡Sánanos la mano! Bueno, es cierto, ¿verdad? Ya habíamos quedado que íbamos a ensayar. Ahora, ¿se las puedo cambiar? Sí. Por un grito. ¡Sí, un grito! ¡Esos me salen muy bien! ¡No, hombre! ¡El grito que todo el mundo hace! El grito de la independencia. ¿Me sale? ¿Pero qué grito es Cipriano? ¡Cipriano! ¿Dónde está Cipriano? ¡Ah, ya lo vi! ¡Cipriano!